Saludos, ¿alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si Emea Kesawa, la madre de Baki, hubiera conocido la existencia de Jack? ¿Qué creen que hubiera sucedido? ¿Será que ella le acogería y adoptaría? ¿O vería en Jack una amenaza para el sueño de ver a Baki siendo el gran oponente que buscaba a su querido Yujiro? Así que comencemos analizando el por qué estos dos personajes nunca pudieron cruzarse en la historia de Baki, a pesar que ambos tenían una gran relación con el gran Yujiro Hatma. Recordemos que Logro manifestó en su juventud haber esparcido su semilla por todo el mundo en búsqueda de crear a su mayor adversario, y en verdad solo con Emi aparentemente tuvo una relación duradera. Jack solo fue el fruto de una de esas semillas que Yujiro sembró pero nunca cuidó, por lo que su existencia fue una total sorpresa incluso para el mismo Ogro, una revelación que sorprendió a la criatura más fuerte del mundo durante el torneo máximo. Jack aparece en Tokio 4 años después de que Emiya Kesawa murió en manos del mismo Yujiro, así que esa es la gran razón por la cual no se conocieron. Ahora es evidente que Emi, bajo el hecho de conocer el estilo de vida nómada de Yujiro y su naturaleza libre, es muy posible que tuviera sospechas de la existencia de más hijos regados por el mundo. Pero a ella no creo que eso le molestara en absoluto. Ella conocía muy bien quién era Yujiro Hatma y le amaba tal cual como era. Para Emiya Kesawa lo más importante era complacer a Yujiro, a tal nivel que siempre viera en ella como la mujer más importante en su vida. Emiya Kesawa le proporcionó no solo su vientre para crear a su hijo Baki, sino que puso a su disposición todo su ser y recursos con el fin de cumplir el deseo de su amado Yujiro. Esta mujer estaba ciegamente enamorada del Ogro, a tal nivel que fácilmente podríamos llamar a esa relación una obsesión insana por complacer a su hombre. El mayor sueño de Yujiro siempre ha sido encontrar a un digno oponente que ponga al límite sus habilidades, un verdadero luchador que sea un verdadero reto, por lo que Emiya Kesawa dedicó toda la vida de su pequeño hijo a formarse como tal guerrero. Ahora teniendo esto en cuenta, ¿ustedes creen que Emi, al conocer la existencia de otro hijo de Yujiro, en verdad podría aceptarlo en su casa? En verdad lo dudo muchísimo, ya que ante los ojos de Emi lo vería como un tipo de hijo bastardo, a pesar que este en verdad se engendró antes de que esta mujer llegara a la vida de Yujiro. Pero aún así el hecho de que Jack llevara la sangre Hatma en sus venas le podría convertir eventualmente en la mayor competencia de su hijo Baki en ese camino de convertirse en el mejor adversario para el Ogro. Así que Jack ante los ojos de Emi sería la peor amenaza en su sueño de ser la única mujer capaz de ayudar a cumplir el gran sueño de su amado. Además de ello, es muy evidente que muy pocas mujeres podrían aceptar al fruto de una aventura de su hombre en su propio hogar, por lo que al ver a Jack les recordaría el cómo Yujiro había estado con otra mujer, lo que sin duda no creo que fuera algo muy agradable para ella. Por lo tanto, creo que en caso que Emiya Kesawa hubiera conocido sobre la existencia de Jack, lo más probable es que buscaría la forma de mantenerle alejado a este hijo bastardo de su hogar y sobre todo de los ojos de su amado Yujiro. No creo que Emi permitiera que su querido Ogro conociera a otro hijo suyo, debido al miedo de que de esta manera quizás perdiera el interés en Baki y por ende en ella misma. Así que fácilmente a través de su gran cantidad de dinero y muy buenos contactos, muy posiblemente podría intentar ocultar la identidad de Jack, ya que sabemos que incluso fue amiga de Hillary Clinton, por lo que no podemos descartar el gran alcance que tenía esta mujer. Pero otra historia sería si Yujiro Hatma fuera quien hubiera conocido a Jack de niño, y al verle como alguien con potencial, pero sin los recursos para llegar a ser alguien realmente fuerte, podría poner a Jack bajo el cuidado de Emi, quien a pesar de ser una mujer con un carácter muy fuerte, en verdad era una mujer muy sumisa a los caprichos del Ogro, por lo que en el afán de complacer a su amado, muy posiblemente acogería a Jack sin mucho problema. Recordemos que en verdad Emi solo reconoció su papel de madre al final de su historia. Durante los anteriores 13 años de la vida de Baki, solo vio en él como un proyecto y es responsable de mantener su relación. Así que podría ver en Jack como una segunda oportunidad, un segundo proyecto en el cual trabajar para cumplir el capricho del Ogro. Por lo que podríamos asumir que rápidamente, ante la llegada de Jack a la casa de Kesawa, esta mujer le pondría bajo el entrenamiento y dirección de los mejores maestros de artes marciales y acondicionadores físicos, al igual que lo hizo con Baki, cambiando drásticamente así la vida del joven Jack, ya que bajo una buena alimentación y buena rutina de ejercicios, su cuerpo jamás llegaría a ese estado lamentable de costal de huesos, y por ende sería muy difícil que llegara a tener la oportunidad de encontrarse con el Dr. John y así entrar en contacto con sus medicamentos. En vez de ganar fuerza a través de exceso de entrenamiento y sustancias químicas, Jack sería fuerte al estilo de su hermano Baki, siendo un luchador con mucha más técnica.
Otra cosa que sin dudas cambiaría en este Hatma es desde luego su necesidad de utilizar su mordida como un arma, y por ende su estilo marcial del Goudou jamás se hubiera creado. Y pues, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Pues es muy fácil. Jack desarrolló esa necesidad de usar sus dientes en las batallas como una herramienta para poder vencer a los más fuertes cuando él era débil. Una técnica que no abandonó cuando se hizo fuerte, sino que todo lo contrario, la mejoró a niveles insanos. Pero ahora bajo el cuidado de Emi y recibiendo un buen entrenamiento, él simplemente sería fuerte desde muy joven, al igual que su hermano Baki, así que nunca tendría la necesidad de buscar trucos para obtener ventaja. Y respecto a su alargamiento de extremidades, este sí podría darse nuevamente, ya que en verdad fue una respuesta que encontró el mismo Jack para compensar su derrota ante Baki después del torneo máximo. Así que como vemos, si Jack hubiera sido cuidado por Emi, él hubiera cambiado drásticamente como luchador, pero además de ello, el estar en contacto con su hermano menor Baki, sin dudas hubiera creado una mayor relación y rivalidad entre ellos, al buscar el mismo objetivo bajo el mismo techo, la de orgullecer a su padre. ¿Pero qué creen que pasaría con el futuro de Emi? ¿Creen ustedes que al estar Jack en su casa, cambiaría su cruel destino de morir a manos de su amado Yujiro? La verdad creo que sí pudo haber cambiado bastante su futuro, ya que en caso que se repitiera ese enfrentamiento entre Yujiro y Baki, esta vez en vez de ser Emi quien interferiría en ese combate para salvar a Baki, muy posiblemente sería el mismo Jack, quien ahora al tener una mayor relación con su hermano, no podría soportar ver cómo su padre le asesina ante sus ojos, y en un movimiento desesperado por detenerle, muy probablemente cambiaría su papel con Emi, siendo ahora este joven Hatma quien moriría a manos del ogro, convirtiéndose así en la excusa para que Baki buscara venganza. ¿Y por qué es que creo esto? Pues simplemente creo que el mismo Jack podría sentir mucho más aprecio por Baki que la misma Emi, y pues además podría ver en esta la oportunidad para enfrentar a su padre. ¿Pero qué creen ustedes que pasaría si en vez de Baki, el ogro viera en Jack como una mejor opción? Es decir, el tener a Jack bajo su supervisión, es muy posible que este se desarrollara de mejor manera como luchador, y por ende es muy posible que le viera como una gran alternativa, le viera como un gran oponente. Yujiro podría centrarse más en Jack al inicio, ya que al ser el mayor que Baki, podría convertirse más rápidamente en un buen adversario, y así aprovechar de mejor manera el tiempo en el que Baki era un bebé. Además de ello, el que Jack estuviera presente en todo momento para Baki, le podría haber ayudado a hacerse más fuerte rápidamente, al ser siempre un gran adversario al cual enfrentar. Recordemos que Baki a sus 13 años estaba estancado, ya que simplemente no veía que sus entrenadores y oponentes le proporcionaran el entrenamiento que él necesitaba para hacerse más fuerte. Cosa contraria sucedería si tuviera un adversario como Jack bajo el mismo techo, alguien quien en ansias de hacerse cada vez más fuerte, podría convertirse en su mayor compañero en su carrera para ganar poder. Pero ahora me gustaría que ustedes me digan en los comentarios qué creen que hubiera pasado con Jack, Baki y Emi en caso que este canadiense hubiera sido criado en la casa de Akezawa. Si desean ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita. Además pueden seguirme en mis redes sociales, las cuales puedes encontrar en la descripción del video. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los miembros del canal por su gran contribución. Pero es solo mi opinión, ¿ustedes qué opinan al respecto? No olvides dejar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima.